Señora, le traigo esto que me entregó la policía. Eran de Dimas. Y bueno, ¿cuánto tiempo vamos a esperar más? No debe tardar, no vivo lejos. Espera un poco. Corridos bonitos, canciones rancheras habladas. ¿Usted, don Dimas? Ahorita no, mijo. Toma. Gracias, señor. Disculpe, don Leoncio. Ah, qué bueno. Pero su señora no quería entregarme las escrituras de su negocio. Está enojadísima. Piénsalo bien, Leoncio. Hoy no es tu día. Si quieres, lo dejamos para otra ocasión. Lo que me has ganado y tu resto contra mi negocio y permisos respectivos, ¿aceptas? Acepta, Dimas. Es buen negocio. Insisto, Leoncio. Has perdido toda la noche. Si quieres, lo dejamos para otro día. Es mi dinero y es mi negocio. Yo sé lo que hago. Además, el que va perdido es el que manda. Es la ley del juego. Un momento. Baraja nueva. Baraja nueva. Salud. Salud. Gracias. ¿Cuántas quieres? Dame tres. Estás todavía a tiempo de arrepentirte. Si quieres, dejamos la jugada para otro día. Tengo full. Haces con cuina. ¿Me lo matas? Póker de reyes. Es mi negocio. Pensé que eras un fanfarrón, pero eres un hombre de ley. Me ganaste la buena. Dame tu plato. Mira, Dima, no me gusta que andes jugando en las cantinas. Es peligroso. Mal que bien, nuestro rancho nos da para vivir. Mira, hermanita, ustedes saben que la estamos pasando muy mal. Este año se echó a perder toda la cosecha y debemos mucho dinero. Ahora vuelvo. ¿Qué pasó, compadre? Oye, buenas noticias. Ya está todo arreglado para que te entreguen la propiedad que ganaste. Está bien. En cuanto tenga la propiedad, habrá que venderla. No quiero saber nada de eso. Pero yo no lo puedo arreglar solo. Necesito tu firma y dos testigos.
para formalizar la propiedad. Está bien, vamos a firmar. Pero antes pasamos por Dandy y luego vamos con el notario. Quiero saber siquiera qué pasa, vida mía. Dime por qué motivo, dime cuál es la causa, que ni siquiera me hablas, yo no sé. Dime qué cosa ganas con quedarte callado, dame una explicación. No con mi gran amor. Dime si yo te ofendí con mi proposición o con mi gran amor. Yo quiero ser feliz, pero juntito a ti, por ese corazón entero te ofrecí. Pero juntito a ti, por ese corazón entero te ofrecí. Presentar a Dimas de León. Él fue el que ganó el cabaret en el juego. Ese es el nuevo patrón. Muy macho, ¿verdad, Dios? ¿Lo conoces? Dimas de León. Hemos estado juntos muchas veces en grandes balaceras. Me acuerdo que una vez, saliendo de una cantina, nos encontramos con tres matones. Espérate, hombre, espérate. Ahorita te atiendo. ¿Y luego, don Lino? Comenzó la balacera. Y yo le dije a Dimas, déjamelo solo. Y en un santiamén matamos a los cinco. Pues ahí está, pues no quedan tres. Bueno, es que después llegaron otros dos. Ah, sí, sí. Aquí está, son 400 pesos. Aquí están, los maestros. Oye, ¿y tú cómo te llamas? Lindolfo. Dígalo como hombre. Ay, no, Fuchi. ¿Cómo soldado? ¡Mayormente! ¿Mm? ¡Los pies juntos! ¡Saca el pecho! Me llamo Lindolfo. Patrón, aquí le traigo las cuentas de la semana. ¿Y cuánto fue? Bueno, pues descontando lo que es el vino, los refrescos y lo del personal, 92 mil pesos de ganancia. Bueno, pues vamos a repartir las ganancias entre los cuatro. No se hable más del asunto, como si fuéramos socios. Pues eso hay que celebrarlo, ¿cómo no? Lino, danos una botella de coñac. ¿Cómo ha visto el negocio, patrón? Pues muy bueno, qué caray. ¿Le ha gustado? Aquí están las copas, patrón. Pues ¿cómo que patrón, Lino? Pues ¿qué, no me reconoces? ¿Por qué me hablas con tanto respeto? Bueno, pues es que antes usted era cliente del negocio y ahora pues es el nuevo patrón. ¡Anda, qué! Bueno, pues vamos a celebrar. Porque este negocio sea todo un éxito. ¡Salud! Bueno, ¡salud! ¡Salud! Mm,
A ver, chicas, para que se pongan contentas. Oye, Lindolfo, ¿es cierto que te casaste? Ay, sí, fíjate, y soy re feliz. ¿Y con quién te casaste? Ay, no, se dice el pecado, pero no el pecador. Ay, sí, dinos con quién te casaste, sí. Pero ahora verán, ¿se acuerdan de aquella muchacha morena, altota, aquella que trabajaba aquí? Ah, la jarocha. Ándale, la jarocha. Ah, sí, claro. Dona de ojo negro, el portador. Pues con su hermano. ¿Sabes una cosa, Sonia? Yo no quisiera que nada más fueras la encargada del negocio, sino algo más. Vaya, hasta que te fijaste en mí. Hace 3 meses que estoy esperando eso. Desde chica me gustabas, pero tú nunca te fijaste en mí. Ay, no estén contando dinero delante de los pobres. ¿Qué quieres, Lindolfo? Ay, alguien que me besara así. ¡Lindolfo! Ay, señora, son 2 cuentas. Mire, la 2 de 400 pesos, la 5 de 1200. Las notas, por favor. Gracias. Ay, qué bonita pareja hacen. ¡Sí! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale, échale! Buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? Compadre, te traemos buenas noticias. ¿De qué se trata? Conseguimos la cerveza y el vino a muy buen precio. Mañana nos traen el pedido. ¿Qué les parece? Caray, muchachos, pues muchas gracias. Yo, francamente, no sabría ser sin mis 3 socios. Con permiso, ¿verdad, mi amor? ¿Qué les parece, eh? Dimas, esto debe haberte costado una fortuna. No, pues no mucho. ¿Les gustan? La verdad, sí. Son muy bonitos. Pero no sé en qué negocio estés. No me gusta que ganes el dinero tan fácilmente. Mira, hermanita, mi negocio no será muy sano, que digamos, pero... pero deja mucho dinero. Mi idea es hacer un gran capital. Comprarme un rancho bien grande, con harto ganado y también maquinaria. Luego vendemos el negocio y nos dedicamos a la agricultura. ¿Qué les parece? Tu idea no es mala, pero ojalá sea pronto. Será más pronto de lo que te imaginas, ya lo verás. ¡Ey, huerco! ¡Órale! ¿Dónde estamos, Aloña? Para las cheves. Ahí se lo reparte. Gracias. 4 cubas para las 6. Sí. Oye, ¿qué te pasó, hija? Ay, una desgracia, no te conté. Ay, me venía yo a trabajar para acá y me venía siguiendo un tipo que me dice, cuidado con el agujero. Yo por cuidarme acá no vi la coladera, hubieras visto el fregadazo que me puse. Aprovechando que hoy estoy muy contenta, quiero cantarles la canción que me pidan. Díganme cuál. Cántame, abrázame fuerte. ¿Eh? Abrázame fuerte, cómo no. Vámonos, muchachos. Oh,
Siéntate, Sonia. ¿Por qué no cantaste la canción que te pedí? Sonia, ¿sabes que estás cantando mejor que nunca? ¿Por qué no te vienes a trabajar conmigo? Te doy el doble de lo que te pagan en este asqueroso lugar. Yo a usted no lo conozco. ¿Qué pasa? ¿Eh? No es que está borracho. ¡Qué borracho! ¡Cálmese, pelado! ¡O lo saco! ¡Usted no se meta! Soy Gabino. ¿Ya no te acuerdas cuando fuiste mi amante? ¿Cómo dijo? ¡Lo que oíste! Tienen muchos cabarets aquí en Matamoros. No, que no lo conocías. Sí, más luego te explico. Ahora tienes que andar armado. Ese tipo es un matón, debe muchas muertes. ¡Cuidado, Dimas! ¡Dimas! Mi amor. ¿Llamo un doctor? No, solo fue un rozón. Ese maldito Dimas no las tiene que pagar. Sí, nomás hizo dueño de negocio y ya se cree el amo de la zona. No de tardar el fulano que contraté para que se lo eche. Toma. Buenos días, señores. Buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó, Canchola? ¿Qué tal? Ven, pásale por acá. Pásale. Hola. ¿Por acá? Gracias. Buenos días. ¿Para qué soy bueno? Jálale una silla. Gracias. ¿Quieres una copa? Sí, sírvela. ¿Sabes? Mataron a nuestro hermano Gabino y queremos que te hagas cargo del asunto. Está bien. ¿Y cuánto van a pagar? 20,000 pesos. Está bueno. ¿Y cómo se llama? Dimas de León. ¿Dimas de León? ¿Qué? ¿Lo conoces? No hace falta. No le entro. ¿Te doblamos la cantidad? No, es el dinero. Y no le entro. ¿Por qué? Ese Dimas es muy rápido y certero con la pistola. Además, anda enrachado. Y no quiero perder la vida. A Gabino le metió 2 plomazos y acabó con él. Gracias por la copa. Les aseguro que nadie por ahora aceptará la oferta. Que tengan buen día, señores. Muerte de Gabino, tu muerta fama. Pero esta noche voy a su congal y me lo echo. ¿Qué te pasa, hermano? Ese maldito debe estar más alerta que nunca. Pablo tiene razón. Debe tener pistoleros. Además, es muy peligroso entrar a su madriguera a matarlo. Entonces, ¿qué sugieren? Sacarlo de su negocio. Traerlo a nuestros terrenos. Claro, tienes mucha razón. ¿Saben? Se me ocurre que paguemos una recompensa al que nos avise cuando esté fuera de su negocio. Sí, no siempre va a estar allí. Vamos a correr la voz en las cantinas, en los bares y en los cabarets. Algún día tiene que salir. Y entonces... ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? ¿Cómo están? ¿Cómo sigues del brazo, Dimas? Ya casi estoy bien. Qué bueno, compa. ¿Qué saben de los montes? Pues que te están buscando. Tienes que andar alerta. Sí. Tienen razón. Esos montes son muy peligrosos. Pero será mejor hablar en otra parte. Vengan. Yule. Sonia, ¿cómo está? Hombre, está muy preocupada.
¿Qué van a tomar? Pues yo quiero una cerveza. A mí me traes a otra, compa, por favor. Igual a ranas. Está bien. Pues cómo no, pobrecita. Se quedó temblando del susto. Tres cervezas. Es Dimas, al que andan buscando los montes. Dicen que dan 10,000 pesos a quien diga en dónde está. Tú entreténlos mientras yo les hablo. Ok, pero ahí vamos, ¿eh? Pues yo voy a hablarte como amigos, Dimas. Y no te vayas a encabritar. Mujeres como Sonia arrastran mucha historia. Párale ahí, pelao, párale ahí. Gracias. Gracias. Ya sé lo que me vas a decir. Pero, ¿qué quieres? Sonia es muy jaladora conmigo. Y de plano me dio mucho coraje lo que dijo ese tipo. Bueno, ¿está alguno de los hermanos Montes? Sí, yo soy uno de ellos. Aquí está Dimas de León. Y me dijeron que ustedes daban una recompensa por él. ¿En dónde están? En la cantina de Progreso. Entreténganlo. Y les doy el doble si lo desarman. Lo intentaremos. Pues la mera verdad, yo también creía que me traía enamorado. Pero después de lo que pasó, pues, ¿qué quieres? Se acabó el cariño. Pues ya no le hagas. Búscate una muchacha joven que no tenga tantos problemas. Una mujer que sea tu compañera. Que te dé hijos. Yo soy muy feliz con mi vieja y con mis hijos. Yo qué más quisiera, pelado, pero... Pues ya ves. En el negocio no hay esa clase de muchachas. Y la mera verdad, pues yo nunca salgo de ahí. Bueno, pues es cuestión de que te lo propongas. De vez en cuando date una escapadita por ahí. Ya les hablé. Y me dijeron que si los desarmamos, nos dan el doble. Haré la lucha. Por lo pronto hay que entretenerlos. Llévales estas botanas, cortesía de la casa. Ya está. Sí, hombre, ¿por qué entras al interior? Aguascalientes, o a San Luis Potosí. Ah, nomás no te voy a decir al otro lado, ¿eh? Ahí están unas botanitas. Es cortesía de la casa. Gracias. Ah, me dijo el cantinero que por ahí anda la policía, que dejen sus pistolas, que él se las guarda. Pues dile al cantinero que prefiero pasar una noche en la cárcel que entregarle mi arma. Es que él me dijo... ¡Por eso! Dile que no se las vamos a entregar. Está bien, como ustedes digan. Ya llegaron. Ve a atenderlos. Muchachos, ya llegaron los Montes. ¿Y ahora? Espérense, es lo que vamos a ver. ¡Mesero! La cuenta. Tenemos que apurarnos. Ya se quieren ir. Señores, soy Dimas de León. Y estoy para servirles. No me diga. Como lo oye. Y no necesitan ir muy lejos para encontrarme. ¿Lo ven? No es muy difícil dar conmigo. Vámonos, muchachos. Hijo de su... Pero esto lo pagará aunque sea lo último que haga en la vida. ¿A poco es muy diablo el tal Dimas? No, cállate la boca. Cállate la boca. Mira, mi patrón se para frente a un espejo. Saca su pistola. Y antes de que la imagen la saque, él ya se la tumbó de un balazo. Ya. ¿Y luego, don Lino? Por vida Dios que sí. Por vida Dios que sí. La vieja se echó un bebé. La vieja. ¿Quiere bailar o una mesa? ¿Dónde está tu patrón? ¿Cuál patrón? Sí, soy de la policía. ¿Qué patrón? Yo qué sé, ¿no? ¿De qué me habla? Dimas, no te hagas. ¿Dónde está? Yo qué sé, pues si yo no lo ando cuidando. No te hagas payaso. Dime dónde está tu patrón o te rompo la... Ay, pues ni que mi mamá fuera de vidrio. Mira, si estás ocultando a tu patrón, ten mucho cuidado porque vas a la cárcel. ¿La cárcel? Uf. Vamos. Thank you.
¿Cómo estás? Hola. Dimas, ¿qué andas haciendo aquí? Te busca la policía. Y también los Montes. Debes esconderte, irte una temporada lejos de aquí. Precisamente de eso venía hablando con los muchachos. Tengo que largarme una temporada mientras me consiguen un amparo. No quiero que te vayas. Ven. ¡Lino! Vengo a despedirme y a encargarles el negocio a los tres. Ay, ahí vienen otra vez los agentes. Eres, Dimas. ¿Por qué no nos avisaste antes que quería salir de viaje? Ah, pues así soy yo. Además, hace mucho tiempo que no salimos de vacaciones. ¿No creen? Pues sí. Bueno, ¿ya decidieron a dónde vamos a ir? ¿A Tampico? ¿A la capital? ¿O a Acapulco? Pues a Torreón. Tengo ganas de cambiar de aire. ¿A Torreón? Uh-huh. Bueno, pues a Torreón. Órale, trépense, vámonos. Vámonos. Espérate, Dimas. Voy a cerrar. Viejas, tenían que ser. Ese infeliz se ha vuelto ojo de hormiga. Sí, nadie sabe dónde se largó. Pero tiene que aparecer algún día. Ojalá y supiera dónde está. Hasta allá lo iría a matar al desgraciado. Estaciono el carro y las alcanzo. Está bien, pero no te tardes. No nos vayas a dejar ahí las horas, ¿eh? No, apúrense. Vamos a ver a San Judas Tadeo para que nos haga el milagro de que Dimas deje este negocio. Está bien, vamos. Pues permítame ayudarle, señorita. Ay, si no puedo ni mover el tobillo y mañana tengo que jugar básquet. Pues primero pare, ¿sí? ¿Primero? Debería aprender a caminar. Sí, señorita, pero mientras aprendo a caminar, déjeme ayudarla. No puedo ni mover el pie. Apóyese en mí. ¿Me permite llevarla a su casa? No, señor. Al rato se me pasa y me voy caminando. Gracias. ¿Qué pasa, Dimas? Pues es que tropecé aquí con la señorita y la lastimé. Son mis hermanas. Mucho gusto. Encantada, señorita. A tu hermanito, que se cargan. Señorita, le suplico me permita llevarla a su casa. Sí, señorita, por favor. Deje que la llevemos. Está bien, pero me da mucha pena. Permíteme. Gracias. Cuidado. ¿Se siente mejor? Sí, gracias. La voy a pasar a donde pueda sentarse. ¿Qué pasó, Santa? Nada grave, señora. Tropecé con la señorita y se lastimó un tobillo. Pasen, por favor. Déjame ayudarte. Llegaste a abrazarte aquí conmigo.
dirás qué motivo te alejaron de mi puerta. Solo quiero de respuesta tus caricias y tus besos. Todo ya me lo imagino, ya conozco tu camino, pero no puedo negarme si me pides mi calor. Esto no es un sacrificio, es amor de mis entrañas. Pues sabiendo que me engañas, yo te doy mi corazón. Con tus labios que yo adoro, haz la cruz aquí en mi boca. Si dicen que estoy loca, no lo niego y es por ti. Porque sé que has de marcharte cuando asome en la mañana. No sé cuántas semanas pasaré sin verte a ti. No lo niego y es por ti. Porque sé que has de marcharte cuando asome en la mañana. No sé cuántas semanas pasaré sin verte a ti. Mira, 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 mira. ¿Y usted por qué me chilla? Como si estuviera tan bonito el sangrón. Usted sufre y sufre y él la goza y goza. Es que presiento que lo he perdido. Si vieras qué sueño tan horrible tuve anoche. Y es que Dimas se me ha metido muy, pero muy adentro. Ha sido tan bueno conmigo. Él es mi hombre. Me cae que sí. ¿Y cómo no quieres que llore si se me está destrozando el alma? Sí, gracias. ¿Me permite su sombrero? Sí, 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 cómo no. Gracias. Siéntese, por favor. Siéntese. Gracias. ¿Y cómo sigue Santa? Está muy bien, gracias. Ah. El doctor ya la dio de alta. Ah. Espéreme. Voy a llamarla. ¡Santa! ¡Santa! ¡Ven, hija! ¡Ya voy, mamita! Te busca un señor, hijita. Uh-huh. Buenas tardes, Sandra. ¿Ya te sientes bien? Ya estoy bien, señor. Gracias. Mira, te traje estas flores. Gracias, señor. Están muy lindas. Señora, me daría... Digo... ¿Nos daría permiso para dar una vueltecita por ahí? Sí, pero no tarden. Mamá. Pasa. Permíteme. Mira, Santa. Yo, pues ya soy un hombre maduro. Necesito una compañera. Tú me gustas mucho. En tan poco tiempo me he enamorado de ti. Y si tú quieres y me aceptas, pues me gustaría casarme contigo. ¿De qué te ríes? Ya me pediste que me casara contigo y todavía no sé tu nombre. Es mi razón. Ya
Han pasado 2 meses y de Dimas ni sus luces. Yo creo que ese desgraciado ya no regresa. Hace como una semana que le dieron el amparo. Ya debería estar aquí. Pues si no viene, hay que ir a buscarlo, ¿no crees? ¿Pero dónde? Alguien debe saber. Es más, se me está ocurriendo una idea. ¡Quítate! ¿Cómo que querías cantar, eh? Ahora vas a cantar. Dime, ¿dónde está Dimas? ¿Dónde está Dimas? ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¿Dónde se largó Dimas? ¡Ya te dije que no lo sé! ¡Sientes! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ya te dije que no lo sé! Dime dónde está. Desgraciado. Rómulo, aquí traemos a esta. A ella no. A ella no, por favor. Si no hablas, a ella la voy a matar a golpes. Te lo juro. Está en Torreón. A 2 cuadras y a la derecha. Qué tristes son las horas que paso sin mirarte. Qué largos son los días que ausente estoy de ti. Sigue tu recuerdo y siento que mis labios te besan por las noches, aunque no estés aquí. Paloma peregrina, llévale mi recuerdo. Dile que poco a poco me muero sin tu amor. Hay que buscar la forma de decírselo. Pues eso suéltaselo tú, mami. Comprendo que mi suerte no tiene ya remedio. Que soy ave sin rumbo, que no tiene lugar. Donde ocultar tus penas y refugiar tu llanto. Que solo entre tus brazos la puede controlar. Paloma peregrina, llévale mi recuerdo. Dile que poco a poco me muero sin tu amor. Ahí viene. ¿Qué han sabido de Dimas? Sé que estuvo aquí en Reynosa.
que sus hermanas ya están viviendo aquí de nuevo. Lo que no me explico es por qué no ha venido aquí al cabaret. ¿Sabes qué? Tarde o temprano tendrá que saberlo. ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Sabes una cosa, Sonia? Yo no quisiera decírtelo, pero... Dimas de León se casó y se fue de luna de miel. Sí, señora. Tráeme una botella. Oh, Dios. Es que las mujeres como yo no tenemos derecho a ser felices. ¡Hortensia! ¡Loncha! ¡Ya llegamos! Ay, pásale, ¡qué gusto que llegaron, Dimas! ¡Qué bueno! ¿Por qué no nos avisaron que iban a llegar, ¿Cómo están, Muy bien. ¿Saben una cosa, hermanitas? Lo he estado pensando muy bien. Aquí vamos a vivir con ustedes mientras le construyo su casita. Perfecto. ¿Cómo la ven? Muy bien. Claro, Santa. Esta es tu casa. Gracias. 400 y 100 hacen 500. Vaya. ¿Al fin te dignas venir? Necesito hablar contigo, Sonia. ¿Qué pasó con el cambio? Ay, espérense, ahí va ahorita. Ay, genio, el cambio de la 14. Sí, espérame. Ten, llévasela. Uy. ¿Con qué? ¿Te casaste? Uh-huh. No lo creo. Pero si es así, dime, ¿por qué te casaste? Bueno, pues qué caray, el hombre necesita formar un hogar, tener hijos. Sí. En eso de los hijos tienes razón. Yo no podría dártelos. Aquí tiene su cambio. Ven. Gracias. Tienes que entenderlo, Sonia. Ella es mi esposa. Y hay un momento en que el hombre, pues... Sí, claro. Ella es la que te va a llevar el desayuno en la camita, ¿no? ¿Y yo qué? ¿Paso a hacer plato de segunda mesa? Yo no he dicho eso, Sonia. Necesito tu comprensión. Quiero que quedemos como amigos. ¡Padre, ya asistimos! Y venimos a desearte lo mejor. ¡Chivada, qué gusto! Padrito. ¡Felicidades! Gracias. ¡Felicítalo! ¡Felicidades! ¿Cómo estás? Gracias por felicitarme, muchachos. Aunque hay alguien que no me felicitó. Ustedes, como amigos de los dos, les pido que la convenzan de que así tenía que ser. Yo la voy a convencer. Y ahorita mismo me traigo al chiquito para que nos cante un corrido. Y yo, véngase para acá, abuelo, para que nos echemos una cancioncita. Además, esto hay que festejarlo. Sí. Seguro. Tráigase un vino de los mejores. Vamos a festejar aquí al recién desposado. Y usted, échese uno de los buenos. En la ciudad de Reynosa, una tragedia ha pasado. ¡Ay, ay,
Coavela, cuando estaban frente a frente. Vengo a arreglar, Ceferino, lo que tenemos pendiente. ¡Ay! Se salieron para afuera y sus pistolas sacaron. Ceferino cayó herido, varias balas le pegaron. Se levantó Ceferino con su pistola en la mano. Recuerden que no quiero que se me escape. Tú, en aquella esquina. Y tú, detrás de aquel carro. Y cuando salga, tira a matar. ¡Cuidado, Pichu! No, no es nada. Es que me entró tierra en los ojos. Abuelo, la guitarra. ¿Qué le pasó a la guitarra? Se rompió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bendito sea Dios. Qué mala suerte. Vámonos, hijo. Con permiso. El doctor dice que salió bien de la operación, pero su estado todavía es delicado. Hay que investigar cuánto tarda en sanar. Otro poco y se lo llevan. Pues sí, pero está bruto, mi compadre. Todavía en el suelo se echó a tres. Sí.
Oye, hay una cosa. Dicen que el gordo ese, antes de morir, confesó que los Montes le pagaron para matar a Dimas. Pues sí, pero de esta no se salvan. Además, derechito al bote. Me dicen que el tal Dimas es difícil que viva. Está grave. Pero está vivo, y eso no me hace mucha gracia. ¿Sabes qué? He estado pensando. ¿Qué tal si nos damos un llegue por el sanatorio y... ¡Mal! Ayudarlo bien morir. ¡De una vez! Buena idea, manito. Buena idea, buena idea. Otra cosa. Quedan detenidos. Oiga, ¿pero por qué? Allá en el juzgado lo sabrán. No te preocupes, Pablo. No pasa nada. Vamos. Vamos. Vamos, total, no nos pueden acusar de nada. Vamos, oye, Remigio. Sí, señor. Ahí te encargo el changarro. Sí, patrón. No tardo. Acusado. ¿Cómo sigue? Un poco mejor, Santa. La que se va a enfermar eres tú. Llevas casi 15 días sin dormir. Deberías irte a la casa. Mira... Nosotras lo cuidamos. Gracias. Mi deber es estar con él. Además, no descansaría sabiendo que está tan grave. Aquí tiene. ¿Ahí no tiene cambio? No, señor, no tengo cambio. Oiga, ¿no habrá un descuentito? Soy periodista. Sí, cómo no. Hay que encargo la charola. Permiso. Gracias. Aquí tiene. Gracias. ¿Cómo sigue Dimas? Muy mal. Si pudiera estar a su lado, pero... comprendo que eso no puede ser. Si pudiera verlo, aunque fuera unos minutos. ¿Tú crees que...? Hola. ¿Qué tal? ¿Dónde andabas? En la delegación. Me llamaron como testigo en el juicio de los Montes. ¿Y qué pasó? Pues se les está poniendo muy difícil. Ellos, como quiera, siguen moviendo sus influencias. Te amo tanto. Mi mujercita. Dimas, aquí te buscan los muchachos. ¡Chule, muchachos! Pásenle. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo sigues de males? Pues ya aquí casi bien. Buenas tardes, señora. Te venimos a avisar. Santa, déjame un momentito a solas con los muchachos, ¿quieres? Yo. Te venimos a avisar que los Montes ya salieron de la cárcel. Sí, viejo. Yo no sé qué influencias movieron, pero yo estaba seguro de que los iban a encarcelar por lo menos 5 años. Gracias por avisarme, muchachos. Luego hablamos. Te entiendo, viejo. Vámonos, Polo. Tenemos muchas cosas Santa, que hacer. Hija. Ven. Ya se van los muchachos. Adiós, señora. Adiós. Ahí nos vemos, compadre.
Suerte, muchachos. Nos vemos, pelado. Adiós. No te vayas. ¿Y esto? No quería que lo supieras todavía. Pero cuando estabas tan grave, me sentí mal. Tus hermanas me llevaron a ver un doctor. Tengo 3 meses de embarazo. ¿Y por qué no me lo habías dicho, cariño? Es que estuviste tan grave. Casi te ibas a morir. No quería darte otra mortificación. Pero si me has hecho el hombre más feliz de la tierra, ¿cómo podré pagártelo? Hay una forma. Por lo que te pasó, me he enterado de la clase de negocios en que andas. Y no me gustan para ti. Yo quisiera que los dejaras. Es muy peligroso. Ya no sigas, mi amor. Yo te prometo. Yo te juro que en cuanto esté bien, pues vendo el negocio y nos vamos muy lejos de aquí. ¿Qué te parece? No, y fíjate, no me quería pagar el condenado negro. Y que le saco la pistola. ¿Y luego, don Lino? Pues se puso blanco. Pues no que era negro. Bueno, te la voy a dejar el moreno, pero no me bajo de ahí. Pues así, sí. ¿Qué hubo, socios? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Dimas, tenía tantas ganas de verte. Estuviste tan grave que pensé que te me morías. Pues ya ves, cosa mala nunca muere. Caray, pelaos, vengo muy contento. Y ustedes van a ser los primeros en saberlo. ¿En saber qué? Pues que pronto voy a ser papá. ¡Felicidades! Te felicito, Dimas. Gracias. Oiga, pelao, usted llegando y prendiendo lumbre. ¡Arriba, Reynosa! Ya ves. Pues esto hay que festejarlo, compadre. Seguro. Vámonos a una mesa. Para luego es tarde. Oye, Lino, tráenos una botella. Sí, patrón, ahí voy. Qué bueno que vino, patrón. Gracias, Lino. Bueno, muchachos, pues, ¿cómo va el negocio? Muy bien. No podemos quejarnos. Pues qué bueno, porque pienso venderlo. ¿Qué? ¿Y piensas venderlo pronto? Bueno, no. Ahora, claro que si ustedes se consiguen por ahí un socio o alguien que les prestara el dinero, pues a mí me gustaría que el negocio se quedara en sus manos. Por supuesto que se los daría más barato a ustedes. ¿Y por qué quieres venderlo? Bueno, pues es que pues ya voy a ser papá y hay que pensar mejor las cosas, ¿no lo creen? No necesitas venderlo. Nosotros podríamos atenderlo. Sí, claro. Te ayudamos. Te lo agradezco, Sonia, pero es que con el dinero que me van a dar, pienso comprarme un rancho y pues vivir más tranquilo, sin problemas. Yo no cuento. Claro que sí, Sonia. Tú tendrás también tu parte como los muchachos. Yo te agradezco lo que has hecho por el negocio. Bueno, pues ya me voy. Todavía no me siento bien y yo te acompaño, Dimas. No vaya a ser el diablo. Órale, pues. Nos vemos, compadre. Nos vemos, Dimas. Siento que lo he perdido para siempre, Polo. No lo tomes así, hombre. ¡Carlota! Ten calma, ¿para qué las molestas?
Es que necesito que te ayuden mientras yo voy por el carro para llevarte con el contador. ¿Qué quieres, Dimas? Digo, con el doctor. No sé qué me pasa. ¿Qué pasa? Pues que ya. ¿Ya tienes los dolores? ¡Ah, qué vieja tan pasmata! ¡Jálense por los palacates! ¡Digo, payales! ¡Anden, vayan! ¿Dónde está la petaca? Pero si hace un mes que la metiste en la cajuela de tu coche. ¡Ay, sí, es cierto! Bueno, yo ya me voy, mi amorcito. Nos vemos, ¿sí? ¡Ah, qué pelao tan atarantao! Se me estaba olvidando lo principal. Mi santita. Véngase, mi amor. Véngase, cuidado. Cuidado. Tu suéter. Este es un buen negocio. Nos podemos arreglar de dos formas. Siendo socios o... me prestas el dinero y me cobras los intereses. Pues mira, tú sabes que yo me dedico a vender ganado y... pues no sé. ¿Por qué no se lo propones a alguien que se dedique a este tipo de negocio? Caray, es que no quisiera caer con alguien que no sea derecho. Gracias. Si yo no le entro, ¿yo te consigo a quién? ¡Ya nacieron! ¡Fueron gemelos! ¡Ah, qué bien! ¿Gemelos? Sí. ¿De a dos? Ajá. ¿Y ella cómo está? Para ser primeriza fue duro, pero todo salió muy bien. Bendito sea Dios. ¿Y qué? ¿Los gemelitos... son hombrecitos? Sí, hombrecitos los dos. Por aquí, por favor. Pase. Siéntese. Y recuerde, 10 minutos únicamente. Sí. Con permiso. Mi amorcito, me has hecho doblemente feliz. No. No, los pelaos tan rebonitos. ¿Ya los viste? Se parecen a ti. Y son igualitos. Me hace falta ron para mañana. Whisky todavía tengo. Bien. ¿Quién será? Ve a ver quién es. Voy. ¿Quién, hijos de la...? Quiero ver a la señora Sonia. Es importante. Pásale. Señora. ¿Usted es la señora Sonia? Sí, yo soy. ¿Sabe...? Déjanos solos, Lino. Siéntese. Me mandó un señor de Matamoros. Me dijo que le puede prestar dinero para el local. ¿Quién es ese señor? Es un pez grande. Me dijo que si le interesa, mañana le espere en la terminal de Matamoros a las 10. Pásele. Siéntese. Gracias. Ahorita viene esta persona. Thank you.
tal, Sonia? Buenos días. Cálmate, cálmate. No te va a pasar nada. Solo queremos platicar contigo. Sabemos que andas buscando dinero para comprar el cabaret. Nosotros te podemos ayudar. Sí. ¿Qué hay que dar? Sabes, el juez de Reynosa nos dejó libres con el cuento de que nos íbamos a quedar quietos. ¿Y? Que aquí estamos en Matamoros, no en Reynosa. Y tenemos muchos amigos. ¿Tú comprendes? ¿Qué es lo que quieren de mí? Algo muy sencillo. Necesitamos que saques a Dimas de Reynosa. Que lo traigas aquí a Matamoros. ¿Están ustedes locos? ¿Sacarlo de Reynosa? ¿Pero cómo se les ocurre que yo le haga eso a Dimas? Ya cállate, no grites. Total, si no quieres, no. Pero siéntate. Siéntate. Pero recuerda, si le dices algo a Dimas, date por muerta. Bueno, Dimas, yo le compro el negocio al precio que usted me pide. Sí, señor. Pero recuerde, tiene que despedir a todo el personal. Yo tengo el mío de confianza, usted comprende. De acuerdo. ¿En cuánto tiempo calcula liquidar a todo el personal? Pues no sé, un mes, dos meses. Yo le aviso. Bueno, Dimas, hasta pronto. Hasta pronto. Milagro, es un milagro. Por fin Dimas va a vender ese negocio. Sí, sí que es un milagro. Porque el día que fuimos a la iglesia a ver a San Judas Tadeo, fue el día que Dimas te conoció. Yo creo que el milagro lo hicieron los gemelitos, ¿no creen? Benditos sean. ¡Santa, mi amor! ¿Ya ve cómo su marido le cumple todo lo que le prometió? ¿Eh? Ya prontito nos iremos a vivir a un rancho para dedicarnos a la agricultura y para que nuestros hijitos crezcan fuertes y sanos. Gracias, Dimas. ¡Qué feliz me haces! ¡Ay, por supuesto que ustedes también jalan con nosotros! ¡Yóvole! ¡Claro que sí! Muchachos, los he reunido a todos porque necesito hablar con ustedes. Ya tengo comprador para el negocio. Ajá. ¿Y? Bueno, tengo un problema y no sé cómo decírselos. ¡Pues suéltalo! Pues ahí les va. Que me exigen que les entregue el negocio sin el personal. Así que tendré que despedirlos a todos. Claro, mediante una buena indemnización. Perdóname, Sonia, pero fue la condición que me puso. Eres un malagradecido. Cuando llegaste aquí eras un pobre diablo. Y todos hemos trabajado para ti. ¡Cállate! Y yo que te quería. ¡Espérate, Dimas, no! ¡Dimas! ¡Ya cálmate, compadre! Y tú me lo dices. Por tu culpa soy un asesino. Por tu culpa casi muero. Maldita, lárgate de aquí si no quieres que a ti también te mate. Sí. Ya te perdí el dinero. ¡Cállate! No quiero verte el resto de mi vida. ¿Me entiendes? ¡Lárgate! Ya, hombre. Tranquilízate, Dimas. Ya, compadre. Tómate un trago. Ándale. ¿Qué le sirvo? Tráigame una botella de tequila.
y un vaso. Supimos que estabas aquí, nos dejamos venir desde Reynosa. Sí, lo sabía, pero yo no podía hablar con ustedes allá. ¿Me comprenden? Claro. ¿El trato sigue en pie? Desde luego. Nosotros te ponemos la lana y tú no la pagas después. Uh-huh. Ya tengo todo planeado. Primero me dan una cantidad para cerrar el trato con Dima. Luego él vendrá aquí por el resto. Lo demás es cuestión de ustedes. Desde luego. ¿Cuánto necesitas? 200,000 pesos. Aquí está esto. Nomás déjame algo de cambio para mañana. Uh-huh. Ahí está. Pues vámonos, Dandy. Ahí nos vemos luego, compadre. Ok, ahorita cierro y me voy. Está bueno. Hasta luego, Polo. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Pásale.
¿Es aquí? Estaba esperando a que saliera Dimas. Quiero hablar contigo. ¿Pasa? ¿No te gustaría ser el dueño de todo esto? ¿Por qué me lo preguntas? ¿Te gustaría? ¡Claro que sí! Ya tengo quien me preste el dinero. ¿Quién? Es un influyente de Matamoros, pero no quiere que se sepa su nombre. Un ricachón. Ya comprendo, pero... Te vengo a proponer un trato. Si me consigues el local, tú te quedas de gerente. Y si te gusto, tú puedes ser mi hombre. Eso lo veremos después. Primero es el negocio. Pero lo malo es que Dimas ya encontró un comprador. Por eso te vengo a ver. Yo sé que a ti no te lo va a negar. ¿Qué hay que hacer? Aquí traigo 200,000 pesos en señal de trato. El resto cuando nos entreguen las escrituras y los permisos. Ahora vuelvo, ¿eh? ¿Qué hubo, compadrito? Pues, ¿qué pasó? ¿Cómo está? Oye, Dimas, ¿qué pasó con el señor que te iba a comprar el negocio? Oh, pues yo creo que ya se me rajó de plano. Porque le hablo y me dicen que no está. Le dejo recados de que se comunique conmigo y tampoco lo hace. ¿Por qué me lo pregunta, compadre? Porque yo ya encontré quién me preste el dinero. Mira, aquí traigo un adelanto. Son 200,000 pesos. Para amarrar el trato. Caray, compadre. Pues, de plano me da mucho gusto que se calle usted con el negocio. Cuéntalo. No, hombre, ¿para qué? Bueno, ¿y el resto cuándo? Cuando le entregue las escrituras. Tú nomás dices cuándo estás disponible y ya estuvo. Pues cualquier día de esta semana, excepto el domingo porque es 10 de septiembre y ese día quedé con mis compadres de bautizar a los gemelos. Y por cierto, ¿cómo están? ¡Ay, están lindos los pelados! A uno le voy a poner Dimas, como yo, y al otro Amadeo, ¿eh? ¿Qué te parece? A todo dar. Ah, ya sabes que está invitado para el bautizo, ¿eh? Ok. Bueno, ya me voy. Ándale, compadre. Ahí luego nos vemos. Y gracias. Santa, muchachas. Se me apagó una vela, pero se me encendió otra. Ya está hecho el negocio y esta semana me entregan el resto del dinero. ¿Cómo la ves desde ahí? ¿Eh? ¿Qué les parece? ¡Felicito! ¿Qué buena vida, rancho? ¡Seguro! A Dimas le gustó mucho la idea de que yo me quedara con el negocio. ¿Y qué dijo de la cita con este señor para que le dé las escrituras? Que cualquier día de esta semana, menos el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo va a bautizar a los gemelitos. No costó mucho trabajo. Dimas se tragó el anzuelo. ¡Perfecto! Esto hay que celebrarlo. Pásate el coñac. Échate las copas. ¿Qué día viene? El domingo. ¿Y por qué el domingo? Es una cosa personal. Échale más aquí, hermanito. No te lo había presentado. Es el velador. Sí. Ya lo conocía. Bueno, pues salud. Salud. Mira, Dimas, qué lindos. Sí, lo mandaron los compadres. Ya deberían haber llegado. Pero, mi amorcito, si apenas van a dar las 2 y el bautizo es hasta las 8. ¿Pero los invitamos a comer? Pues sí, pero yo no... Ahorita vuelvo. ¿Qué hubo, compadre? ¿Qué? ¿Se queda a comer? Gracias, vine por ti para llevarte a Matamoros. ¿A Matamoros? ¿Ya qué? Para que te den el resto del dinero y tú entregues las escrituras y los permisos. Pero, hombre, compadre, pues hoy no puedo. Es 10 de septiembre y tengo que bautizar a los gemelos. Además, pues, invité a comer a los nuevos compadres. Pues hoy no puedo. Sí, 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 te entiendo, pero mira, este señor no puede otro día. Como es influyente, a veces se va semanas o hasta meses. Bueno, ¿y no podría ser mañana? Es que mañana se va afuera, si quién sabe cuánto tiempo.
Total, es cosa de 3 o 4 horas. ¿A qué horas es el bautizo? Pues a las 8 de la noche. No, hombre, para esa hora ya estamos de regreso. Además, me dijo Sonia que quería hablar contigo y pedirte disculpas. El otro día estaba muy borracha y no sabía lo que decía. Yo también le dije cosas muy feas. Es que quiere quedar contigo como amiga. Y pues, que le des quebrada, ya ves. Bueno. Ok, compadre. Deje nomás avisar y agarrar las escrituras y nos vamos. Oye, compadre, discúlpame, pero tú sabes que los negocios no esperan. Ni hablar, compadre. Apúrate para ir por tu carro. ¿Quieres serpentinas rojas? ¿Cómo? Que si quieres serpentinas rojas. Ahora regreso. ¿A dónde vas? Ya no tardan los compadres. Voy a que me entreguen el resto del dinero del negocio. Discúlpame con ellos y diles que voy a llegar un poquito tarde. ¿Qué pasó, mi mujercita? Pónganme una cara bonita porque esa se le ve muy fea. Está bien, pero no te tardes. No, mi amor. ¡Nos vemos! Ahorita sale. Voy a traer unos papeles. ¿Y ya comió? ¡Yo hubo, Dani! Vamos a Matamoros, nos acompañas. ¿Y qué pasó con la comida? Yo traigo mucha hambre. Luego comemos, ándale, vamos. ¡Vamos! Bueno, pues vamos. Porque te podías arrepentir y echarlo todo a perder. ¡Siéntate! ¡Déjenme ir! No, hasta que pase todo. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Si vas a la cárcel, nosotros te sacamos. Ya lo sé, patrón. En Matamoros se hace lo que ustedes dicen. ¿Ya oíste? Dame una botella de tequila. ¿Estás seguro de que aquí es? Aquí fue donde me dijeron. A ver, ¿quién atiende aquí? Sí, señor. Dígame. Límpianos una mesa. ¿Cómo no? Enseguida. ¿A dónde quieres que vas? ¡Siéntate! Dame. ¿Qué se le sirve, señores? Una cerveza. ¿Y usted qué va a tomar? A mí también me traes una para calmar la sed. ¿Cómo no? Y de pasadita te traes una botana porque tenemos mucha hambre. Claro. ¿Y usted, señor, qué va a tomar? Ven acá. El señor que está allá es el señor Medina. No, no, es el velador de aquí. Está bueno. Tráeme otra cerveza a mí. Échame 3 cervezas y botana. Oye, en cuanto atiendas a esos tipos, vas por la policía. Les dices que tenemos unos changos de Reynosa muy peligrosos. Que vengan a desarmarlos. Ok. Bueno, pues digamos salud. 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 Les
devuelvo el dinero, pero no lo maten. Chiquita, ya no es hora para arrepentirte. Ah, se me olvidaron los papeles en el carro. Yo sé dónde están, yo los traigo. Bueno, pues órale, pues. Pídame otra cerveza porque sigo con sed. Está bueno. Salucita. Salud, la cerveza es buena para apaciguar la sed. Oigan, me mandó el velador. Dice que en el cabaret hay unos pistoleros de Reynosa. Tienen que quitarle las pistolas porque ya están muy tomados. Bueno, pues vamos. Miren, vamos. Ese es uno de ellos. Vayan. Vengan, muchachos. Yo aquí los veo, ¿eh? No se mueva. Arriba las manos. Pues, ¿qué trae? Que no se mueva. Ya son las 4:15 y aquel pelao no regresa. Ahí viene la chota. Buenas tardes, señores. Buenas. Con la novedad que van a tener que dejar sus armas ahí con el cantinero, ¿por qué no pueden estar tomando y armados? ¿Y por qué si tenemos licencia? ¡Ah, qué barbaridad! Pues, ¿de dónde son ustedes? Somos de Reynosa nomás. Ah, bueno, pues mire, quién sabe por allá. Pero aquí no pueden estar tomando y armados. Así que háganme el favor de entregarle sus armas al cantinero, si fueran tan amables. ¿Y qué tal si nos negamos? No, hombre, no. No faltaba más. Ahorita mismo les entregamos a... ¡Párate, hombre! Perdóname, Dima, perdóname.